¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Un nuevo domingo ingresando a sus hogares para brindarles la mejor información sobre el tema de discapacidad. Bienvenidos al programa. Veamos los titulares. Hoy en el programa, estuvimos en los ensayos del taller de teatro musical Liberarte, talleres especiales. Ellos son 30 actores con capacidades especiales que presentarán el musical de ABBA, Mamma Mía. Liberarte es la primera escuela de comedia musical para personas con talentos diferentes, ¿no? Chicos con muchas capacidades que las vemos en el escenario. Seguiremos conociendo más sobre la nueva Ley General de la Persona con Discapacidad. Esta vez comentaremos el cuarto capítulo. En esta ley, ya en el artículo 28, dice el Estado garantiza y que ninguna prestadora de salud privada discrimine a la persona con discapacidad. Sin Barreras visitó el CEDPRO Alcides Salomón Zorrilla, donde se capacita gratuitamente a personas con discapacidad. Este CEDPRO está justamente desarrollando modelos que permiten después ser replicados en otros espacios, ¿no? A través del sistema educativo. Y no podía faltar la agenda de la semana. Quédese con nosotros, que aquí empieza Sin Barreras. Liberarte Talleres Especiales es un elenco de actores con habilidades diferentes y se encuentra dirigido por Jonathan Oliveros. Precisamente 30 de esos chicos están próximos a estrenar la obra musical Mamma Mía. Veamos de qué se trata. Liberarte es la primera escuela de comedia musical para personas con talentos diferentes, ¿no? Chicos con muchas capacidades que las vemos en el escenario. Bueno, Liberarte tiene ya 8 años de existencia. Hemos podido realizar musicales tradicionales y muy importantes a nivel mundial, porque queremos de que nuestros chicos con habilidades especiales tengan la posibilidad de también experimentar en lo que es el género de la comedia musical, ¿no? Mamma Mía tiene 32 actores con capacidades especiales. Vamos a tener la suerte de contar con una banda en vivo que la dirige Alessandra Rodríguez, que es la directora musical de la escuela. Mira, Mamma Mía, con ellos, con el taller de avanzados, hemos empezado a ensayar desde abril. Tenemos ya prácticamente bastantes meses. Mamma Mía es uno de los musicales más importantes a nivel de Broadway, ¿no? Y que se ha realizado a nivel mundial. Además que cuenta con la música fabulosa del grupo mítico ABBA. Mamma Mía nos habla del sueño, ¿no? De Sophie. Sophie es la hija de Donna, ¿no? Pero Sophie está a punto de casarse con Sky. Pero ella anhela mucho encontrar a su padre, saber quién es su padre, porque ella sueña de que su padre biológico la lleve al altar. Hola, mi nombre es Pamela Velarde. Mi papel es Donna. Es de una señora que tiene un hotel y una hija. Y aparecen tres supuestos papás y no sabe cuál de los tres es. Desde mayo estamos ensayando. Los esperamos, chicos, vengan a ver la obra que va a estar buenaza. Mi nombre es Andrea y hago el papel de Sophie en la obra de Mamma Mía. Siento muy contenta porque es mi tercer año y es una experiencia muy bonita. Mi ilusión era llegar a ser un protagónico. Gracias por todo el apoyo, por toda la ayuda y espero que este año termine muy bien. Bueno, en verdad yo estoy súper emocionada. Toda la familia estamos muy emocionados y contentos de que Andrea haya logrado este año un protagónico como es el de Sophie. ¿Cómo están, amigos de Sin Barreras? Les habla Jonathan Oliveros, director de Liberarte Talleres Especiales, y quiero invitarlos a que no se pierdan Mamma Mía, el musical de ABBA,
Son 30 actores con capacidades especiales, con banda y coros en vivo, así que no pueden perderse este gran musical. Y quiero invitarlos a todos este 18 y 19 de diciembre en el Teatro Auditorio del Santa Úrsula a las 7:30. Los esperamos. Hola amigos de Sin Barreras, somos Liberarte Talleres Especiales y los esperamos en ¡Mamma Mia! Los chicos de este taller especial son muy espontáneos y todos ellos reúnen las cualidades necesarias para ser parte de un elenco de actores. Cada uno conoce muy bien su papel y se desenvuelve al máximo. Felicitaciones a todos los del elenco y a Jonathan Oliveros, que los dirige y está haciendo de ellos unos grandes actores. Iremos a verlos de todas maneras, chicos, ¿eh? Vamos a una pausa y al volver estaremos conversando con el doctor José Albañil, especialista en Derecho de Salud, sobre el cuarto capítulo de la nueva Ley General de las Personas con Discapacidad. Ya volvemos. Hola, soy Thaís Casalino y estoy aquí para hacerles recordar la campaña Dígalo con Respeto. Basta de expresarnos mal. No se dice minusválido, sordo, mudo, ciego, manco o cojo. Y mucho menos discapacitado. Recuerda, dígalo con respeto. Persona con discapacidad. Las personas con discapacidad necesitan atención médica y acceso a programas de salud para mantener su bienestar, estar activas y participar en la comunidad. Y como ya les habíamos prometido, tenemos a nuestro invitado aquí en el set, el doctor José Albañil. Él es especialista en Derecho de Salud. Y vamos a hablar justamente acerca del cuarto capítulo de la Ley de las Personas con Discapacidad. Bienvenido aquí al programa, doctor Albañil. Muchas gracias. Gracias por la invitación, tener la oportunidad de dirigirme a la audiencia a nivel nacional de este canal, de esta televisora nacional, y estoy dispuesto a absolver todas las inquietudes referentes a la salud, sobre todo de esta ley, la 29973. Así es, en el cuarto capítulo justamente se toca el tema de salud. ¿Cuáles son los derechos en lo que vendría a ser el sistema de salud para la persona con discapacidad? En el artículo 26 de la ley, ¿no?, en su reglamento, dice que toda persona con discapacidad tiene el derecho a gozar de una salud, ¿no?, con la garantía que le tiene que dar el Estado. Y para eso, ¿quién lo maneja? Es el Ministerio de Salud como ente rector. Y ha dispuesto justamente que en la parte de lo que es el MINSA, o sea, el Ministerio de Salud, en la parte de lo que se llama el derecho de aseguramiento universal, lo que se llama el SIS, ¿no?, que está eso, data en el artículo 27 de la misma ley. Y a su vez, también le faculta a esa salud para que también preste los servicios de salud a la persona con discapacidad. Solamente que en el caso de salud, como está regido por la ley 27056, tiene que ser de carácter contributivo, o sea, con sus aportes, sea el seguro facultativo o el potestativo, o en fin, ¿no? Porque la persona tiene varias capas que aportar para poder ser atendida. Claro, pero cuando existía la Ley de Modernización Nacional, que todavía, de la Seguridad Social, que está vigente, existe todavía derecho en e-salud para las personas discapacitadas cuando sus padres, si son menores de edad, son asegurados. Entonces, si se comprueba que es, se acredita que es una persona que tiene discapacidad física o mental, tiene derecho a atenderse en e-salud. Inclusive cuando pasa los 18 años también, pero para eso tiene que pasar por una junta médica que determina que tiene incapacidad física laboral, por lo tanto tiene derecho a atenderse como persona mayor en e-salud. También justamente nos llegan aquí algunas preguntas, ¿no?, y algunos casos
nos dicen, por ejemplo, yo tengo una discapacidad que no me permite valerme por mí misma o por mí mismo. Entonces, ¿qué hay algún tipo de también de beneficio que pueda tener la persona? Porque a veces no tienen el dinero para poder pues prácticamente subsistir y no saben si hay algún seguro que pueda justamente ayudarlos en este sentido de prestación. Bueno, en este caso, la persona que no tiene medios económicos, en esta parte de la ley de la persona con discapacidad, le da facultades, inclusive hasta las prestadoras de salud, a no discriminar y darle un servicio a la persona con discapacidad. Pero para eso lo articula el Ministerio de Salud, ¿no? Basado en este artículo, el 26 y el 27, ¿no? Y además le faculta, inclusive para que le faciliten la medicina, los medicamentos, la habilitación y rehabilitación de la persona que tiene la discapacidad. O sea, tiene derecho a todo esto. A toda esa capa, uh-huh, que necesita una persona con discapacidad, porque todos sabemos que hay la rehabilitación física y luego viene la ocupacional para prepararlo para que pueda trabajar en algo. Claro. ¿No es cierto? ¿No? Y pueda tener ya un seguro regular. Como también lo tienen, por ejemplo, los hijos, hijos discapacitados, de jubilados, ellos tienen derecho a una pensión. No pensión mientras el papá está vivo, pero sí el papá puede pedir un incremento por hijo inválido. Uh-huh. Entonces, se acredita que su hijo tiene es incapacitado físicamente, ya pertenece al seguro, no cobra pensión, pero sí el papá tiene un incremento simbólico económico, de repente un solo o dos soles, porque tiene que aparecer en el sistema. Y pero tiene lo más importante, la atención de salud, en este caso en eSalud. Y por ejemplo, las personas que nos están viendo justamente el día de hoy aquí en Sin Barreras, seguro se preguntarán, ¿cómo hago yo para poder acceder? ¿Qué trámites tengo que hacer para yo poder acceder a este beneficio? Claro, en el caso del MINSA, solo es inscribirse en el sistema universal, que es el SIS, ¿no? Que ya así con el reglamento se ha dado las directivas adecuadas para que se pueda especificar. En el caso de salud, ¿no? Pasa por una junta médica, la junta médica determina que tiene incapacidad física, mental o física permanente, automáticamente pasa a ser una persona asegurada por ser hija de asegurado regular o hijo de asegurado regular. ¿Qué recomendaciones le podría dar a usted, doctor Albañil, a las personas con discapacidad que nos están viendo y que justamente pues a veces no tienen toda la información y llegan al seguro y a veces, o algún hospital, no sé, que tenga que ver con el seguro y que no tengan, o sea, no les presten el servicio como debe ser? Bueno, yo solamente ya que estamos acá aprovechando este canal nacional, es que acudan a los hospitales del MINSA y a los hospitales de salud. Y yo siempre les digo a todos los discapacitados, ustedes exijan y hagan valer sus derechos, ¿no? Existe la ley de personas con discapacidad, solamente pidan que se les aplique el artículo 26 y 27 de la ley y nada más, ¿no? Uh-huh. Y cualquier contingencia que haya, creo que nosotros, en mi caso como abogado, tengo el derecho y la obligación de asistirlos, y yo estoy siempre libre a las 24 horas del día, porque para mí no hay horario cuando hay que defender una causa, y sobre todo de esta población, derechos, que es la más vulnerable aquí en el país. También nos consultan acerca de los seguros privados. Ha habido bastantes problemas con muchas personas con discapacidad que han sido discriminadas justamente, que no han querido ser aseguradas por las aseguradoras privadas. ¿Qué sucede en este caso según la nueva ley? Claro, en esta ley, ya en el artículo 28, dice el Estado garantiza, ¿no?, ¿no?, y que ninguna prestadora de salud privada discrimine a la persona con discapacidad. Y por lo tanto, tienen que ellos atenderlo. Porque caso contrario, simplemente sabemos que se le aplica la ley que sanciona esta ley, que son, bueno, varios grupos de unidad impositiva en la cual se multan a estas entidades que violan esta ley. ¿Y qué nos podría decir usted, trabajando justamente para el Seguro Social, qué es los beneficios, cuáles serían los beneficios que se han alcanzado en estos últimos tiempos justamente con esta ley?
así, puntuales. Bueno, con esta ley lo que se ha hecho es complementar lo que anteriormente se estaba dando, ¿no? Porque cuando existía la antigua ley del ICS, ¿no? Que ahora es de salud, ¿no? Con la 24.786, su artículo 5 decía que se podía atender a personas con invalidez, porque antes le llamaban invalidez, ¿no? Y en extrema pobreza. Y eso dio a que se crearan esos famosos centros de rehabilitación. Pero ya cuando sale la ley 27.056 ya solamente era asegurados, ¿no? Pero eso no significa de que esta población no reciba los beneficios, sino que lo que tiene que haber es más motivación de carácter institucional, porque como sabemos que cada gobierno cambia, muchos desconocen claro. Lo que existe y entonces eso conlleva que no se siga aplicando todos estos beneficios que ellos reciben, ¿no? Ojalá que eso siga creciendo y sobre todo lo más importante, que se siga difundiendo esta ley, porque yo siempre viajo para difundirla, porque es importante que la población lo sepa, ¿no? Y sobre todo que la población adquiera una sensibilidad, porque yo soy testigo y también lo vivo propiamente, como un discapacitado no puede trasladarse, porque es bien difícil, ¿no? Sabemos que ha salido el metropolitano, ¿no? Sí. Pero es bien difícil en hora punta que entre una persona con silla de ruedas. El que sí, al menos no hay casi inconvenientes, es el tren eléctrico, ¿no? Que a pesar que la población que viaja ahí, su cultura, bueno, entre comillas, piensa que es menos, pero es lo contrario. Son así más humanitarios con la persona que suben de ruedas. Y eso, con silla de ruedas, por eso que yo eso lo he vivido. Así es, doctor. Muchísimas gracias, doctor José Albañil, por haber estado con nosotros aquí en Sin Barrera. Muy interesante todo lo que nos ha contado. Y es bueno que nuestros televidentes estén enterados de cuáles son sus derechos a los que tienen que acceder. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en Sin Barreras. Hola, soy Thaís Casalino y estoy aquí para hacerles recordar la campaña Dígalo con Respeto. Basta de expresarnos mal. No se dice minusválido, sordo, mudo, ciego, manco o cojo. Y mucho menos discapacitado. Recuerda, dígalo con respeto. Persona con discapacidad. Alrededor de un 15% de la población mundial, unos 1.000 millones de personas, viven con algún tipo de discapacidad. Y en esta parte del programa presentaremos un informe del CEDPRO Alcides Salomón Zorrilla. Este CEDPRO es una institución que capacita y brinda cursos de ensamblaje y gestión empresarial dirigido a las personas con discapacidad y también a sus familiares. Asimismo, se han fortalecido los talleres de computación e informática, panadería, calzado, confección textil, carpintería y cultivos hidropónicos, que tiene como finalidad permitir a las personas con discapacidad incorporarse al mercado laboral. Más de 1.600 personas con discapacidad han sido capacitadas de forma gratuita en el Centro de Educación Técnico Productiva, conocido como CEDPRO Alcides Salomón Zorrilla, del CONADIS. Este es el único centro especializado que atiende a personas con discapacidad, cuyo modelo pedagógico será replicado a otras regiones del país. Además, se han implementado cursos innovadores, como el taller de computación ofimática JOES, el cual está dirigido especialmente a personas con discapacidad visual. También se brinda el curso de ofimática Head Mouse para personas con discapacidad severa, que solo pueden utilizar la vista frente a una computadora. Este CEDPRO está justamente desarrollando modelos que permiten después ser replicados en otros espacios, ¿no? A través del sistema educativo. Y esto implica maestros capacitados que tienen no solamente las capacidades, sino también la disposición de
atender y trabajar con personas con discapacidad. Una cosa que estamos trabajando aquí también, cada vez más, es el tema de emprendimiento, ¿no? O sea, una parte de las personas con discapacidad consideran trabajo en una empresa, una organización pública o privada, pero muchos de ellos probablemente tendrán que seguir trabajando en hacer su propio negocio, ¿no? Ya nos han contado, por ejemplo, que chicos que han desarrollado acá hidroponía, han hecho en el techo de su casa su propio jardín hidropónico y están ya desarrollando cosas que pues, pueden servir para el uso de suyo, pero también para vender de repente a los vecinos, a los amigos. Entonces, ese tipo de capacidades es muy importante trabajarlo y este CEDPRO es un modelo para esto. En el CEDPRO, los cursos modulares y talleres de capacitación son implementados de acuerdo a las necesidades. De esta forma, se brinda capacitación en computación e informática, panadería y pastelería, cuero, confección textil, carpintería, peluquería, cultivos hidropónicos y jardinería. Agradezco mucho por este centro, porque si no, prácticamente mi hijo hubiera estado encerrado, sin hablar, sin amistades, porque tenía miedo hasta de hablar. Él no hablaba. Pero ahora vemos que se comunica con total normalidad, sí, prácticamente. Sí, se desenvuelve. Más que trabajo acá, creo que es una terapia muy bueno, favorable. Actualmente, el CEDPRO Alcides Salomón Zorrilla ha sido seleccionado como institución educativa elegible para la capacitación de 331 becas especiales para la capacitación de las personas con discapacidad, previa evaluación a nivel nacional, donde también se beneficiarán 13 regiones de nuestro país. Además, está facultado para otorgar certificados de capacitación con valor oficial y otorga el título de auxiliar técnico a nombre del Ministerio de Educación, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por normatividad vigente. Parte de esta estrategia de llevar esto no solamente a las personas aquí con discapacidad en Lima o el Callao, es este programa que se ha hecho con PRONAVEC, con el programa de becas de PRONAVEC, y van a venir 300 personas por 4 meses, desde enero hasta mayo, para formarse en varias de las áreas que tiene el CEDPRO, ¿no? Y vienen de 13 regiones del país, ¿no? Con lo cual estamos contribuyendo a que haya más personas con discapacidad con oportunidades laborales y con capacidades nuevas, ¿no? ¡Zurra por el CEDPRO, Iguí! ¡Bravo! ¡Iguí! ¡Bravo! ¡Iguí! ¡Bravo! Gracias a PRONAVEC, desde enero del próximo año, será posible que más de 300 personas con discapacidad de Lima y Callao y otras regiones del país se capaciten gratuitamente en el CEDPRO. Muy buena la iniciativa de CONADIS, así que a capacitarse para ir mejorando la calidad de vida. Y ahora vamos a presentar la agenda de la semana. Agenda sin barreras. Este 10, 11 y 12 de diciembre se llevará a cabo los Juegos Paradeportivos para Personas con Discapacidad, organizado por ESALUD. El evento se inaugurará el 10 de diciembre a las 10 de la mañana, en las instalaciones del Coliseo Eduardo Dibós. Participan deportistas con discapacidad a nivel nacional. En el marco de la celebración de la Navidad, el CONADIS, con el apoyo de la Municipalidad de Lima, realizarán la Navidad para niñas y niños con discapacidad, una sonrisa de amor, el 11 de diciembre a las 9:30 de la mañana, en las instalaciones de la Casa de la Persona con Discapacidad Javier Díez Canseco, ubicado en la avenida Pedro Miota, cuadra 2, sin número, en San Juan de Miraflores. El ingreso es previa inscripción en el CONADIS. El 12 de diciembre se inauguran los primeros Juegos Paralímpicos Perú, organizado por la Federación Deportiva Nacional de Personas con Discapacidad Física, el CONADIS y la Embajada Británica en el Perú. Dicha actividad deportiva se realizará en el Estadio Nacional y la Villa Deportiva de la región Callao. Las principales disciplinas que se desarrollarán son tenis de mesa y campo, bádminton, atletismo, natación, básquet sentado,
bochas, esgrima, entre otros. Informes al 956-048-889. El 15 de diciembre se llevará a cabo la clausura del año académico del CEDPRO Alcides Salomón Zorrilla, del CONADIS. Los egresados son especialistas en computación e informática, panadería y pastelería, cuero y calzado, confección textil, carpintería, peluquería, cultivos hidropónicos y jardinería. A la fecha se ha capacitado a más de 1.633 personas con discapacidad en forma gratuita. El CEDPRO Alcides Salomón Zorrilla se encuentra ubicado en la avenida Alejandro Granda, sin número, Bellavista, Callao. Teléfono 621-9851, 630-5170. Y así llegó el momento de despedirnos. Esperamos que hayan disfrutado del programa, que lo hemos hecho como siempre, con mucho cariño para ustedes. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo ya a nuestro teléfono de producción, 619-0707, anexo 5009. También nuestro correo electrónico, sinbarreras@tvperu.gob.pe. Y en el Facebook siempre colgando cosas interesantes acerca de discapacidad. Así que no dejen también de visitarnos en nuestra página, Sin Barreras TV Perú. Será hasta el próximo domingo y siempre por TV Perú, mucho más que ver. Los dejamos con un video para que lo disfruten. Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Si diriges tu mirada a otros lados, observarás que existen personas un poco diferentes a ti. Ellos ven la vida de una forma hermosa. A diario libran un nuevo reto. Ellos son capaces como tú. Solo date cuenta, ellos existen. No seas indiferente, apóyalos. Si ellos no se ponen barreras, no seas tú el que se las ponga. Piénsalo bien. El 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. ¡Feliz día a todos ustedes!